Bueno, el caso de Marcelina Jiménez es uno de los tantos casos que hemos asistido. Una paciente que debutó con un cáncer de ovario y una pelvis congelada. Por eso es que los cirujanos en su momento la abrieron y la cerraron debido a que había muchos órganos pegados al peritoneo y no se podía entrar. Los médicos de hospital me dieron 6 meses de vida, me llevaron a cirugía, se encontraron que no podían seguir trabajando porque estaba todo tomado. 6 sesiones de quimioterapia y antes de entrar a las sesiones de quimioterapia empecé el tratamiento del doctor Crescenti, porque yo siento que con la medicación y el tratamiento de él yo me salvé, porque los médicos de hospital me dieron 6 meses de vida. Llamó a mi familia y le dijo llevar a la casa y denle todo lo gustito porque no creo que alcance los 6 meses. La paciente comenzó a hacer el tratamiento con oligoelementos previo a la quimioterapia. Se redujo muchísimo el tumor y las adherencias que había a nivel pelviano. Le hicieron una anexohisterectomía total y desde la fecha de la operación hasta ahora se encuentra libre de enfermedad. Los oncólogos de hospital público se sorprendieron porque no entendían cómo, y cuando volvieron a intervenir quirúrgicamente el tumor se achicó y estaba bloqueado, estaba encapsulado. La mayoría de los cánceres de ovario, y sobre todo cuando están muy avanzados, recidivan, recidivan, es decir, que vuelven, ¿no? Porque por ahí quedó alguna celulita que, lógicamente, el cirujano cuando extirpa saca lo macroscópico, pero hay células que quedan o que pueden llegar a migrar y hacer metástasis. Hemos observado que los pacientes que continúan interrumpidamente el tratamiento, esto se evita, ya que se crea una vigilancia inmunológica y una regulación de la reproducción celular. A mí, porque gracias a Dios me fue muy bien con el tratamiento. Yo otro tratamiento no hice nunca. Después de las quimioterapias del hospital público, de los otros doctores, yo no tuve nunca más otro tratamiento más que el único del tratamiento del doctor Crescenti.